robó mi vida. ¿Cómo pudo Arda hacer algo así? ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo se atreve a arruinarlo? ¡Él sabía cuánto quería esto! Efsun, tranquilízate. Sí, Efsun, tranquila, ya no te alteres. Cálmate, ¿quieres? Muchachas, ¿podrían traerle algo de beber a la señora? Efsun, hija mía, cálmate. Está bien, Arda fue grosero. Ay, querido Orkun, lo sentimos. De verdad es una pena. Él no es ese tipo de hombre. Despreocúpese, no pasa nada. No hay ningún problema. Efsun, ya no hay nada de qué preocuparte. Me entristece mucho verte así. Y además muchas órdenes esperan. ¿Muchas órdenes esperan, Orkun? Tenemos pedidos. El día de mañana se los enseñaré todos. Efsun, si quieres hagamos lo que propongo. Tu tía Sultan, Zeynep y el señor Salih, todos pueden ir a su casa. Y nosotros nos quedaremos a solas, solucionando todo con la mente tranquila. Vas a necesitar contratar nuevo personal, Efsun. Y además tu productividad tendrá que crecer. Porque si no, ya sabes que no habrá ya pedidos. ¿Eso crees tú? Efsun, necesitamos tiempo para esto. Hay que hacer una estrategia entre ambos. Y así decidiremos qué hacer. Créeme que no hay tiempo que perder. Se burlaron de nosotros. Dijo que no tiene tiempo que perder. Entonces haremos esto, mira, solucionaré el problema. Voy a llegar más tarde, vayan a la casa. No, jamás. Yo voy a quedarme aquí contigo. Sultán, mire, yo dejaré a Efsun en su puerta en cuanto terminemos esto, lo prometo. Efsun, yo puedo esperarte y si quieres también te llevaré a tu casa. Volcán, no hace falta, yo sola iré. Por Alá, no soy una niña. Tía, Volcán, ¿qué están haciendo, No se preocupen, yo llegaré. Miren, dijo que debemos solucionar esto. No tenemos tiempo, nos haremos cargo. No es una buena idea, vamos a hacerlo ahora. Valdrá la pena el esfuerzo. Solamente una hora. Voy a estar esperándote y me preocuparé mucho por ti, hija. Ven y habla con tu esposo. Chicos, ahora vamos a descansar. Vamos a casa de Ganimet. Iremos todos a dormirnos allá. Ya vámonos. Está bien, nos vemos. Claro que sí. Cuídate, por favor. No se preocupe por ella, por favor. Hasta luego, Zeynep. Discúlpame. Que descansen. Mi esposo hizo esto, Alá. No entiendo por qué el drama Arda. ¡Desgraciado! ¿Arda? Hijo mío, ¿estás bien? Papá, Efsun no va a perdonarme. Efsun no me perdonará, papá. Entra, vamos, levántate. Eso es. Despacio. Siéntate ahí. Arda, ¿qué está pasando? Dime todo, hijo. ¿Qué ocurre? Papá, no puedo ganar suficiente dinero.
Efsun acaba de tener una pasarela y creo que acabo de arruinarla. Y también está ese idiota llamado Orkun. Efsun va a dejarme, padre. Efsun se me va de las manos. Y sé que tengo que hacer algo. Tengo que disculparme y hablar con ella, padre. ¿A dónde vas? Siéntate, estás ebrio. No puedo dejar de salir así. Papá, no va a perdonarme ahora. Sé que no va a hacerlo, padre. No me dará otra oportunidad. No quiero perder a mi esposa. Cálmate y duerme un poco, hijo. Hablarás más tarde con tu esposa. No resolverás nada si vas en ese estado. Papá, voy a ir, papá. ¿No me comprendes? Tengo que hablar con ella. Ya, Arda. Entiende. Siéntate ahí. Empeorarás las cosas si vas así de ebrio. Escucha lo que te digo. Papá, voy a perder a mi esposa y no lo soportaré. No puedo estar sin ella, papá. Te comprendo. Lo sé bien. Está bien. Por supuesto. Se lo agradezco mucho, Sadir. Efsun, aparentemente tenemos 5,000 piezas como primera orden. Efsun, ¿no escuchaste? Tenemos 5,000 piezas solicitadas. ¿5,000 piezas? Me alegra mucho, eso es fantástico. Gracias, pero no. Efsun, tu vida cambiará desde este instante. Será totalmente distinta. Pienso que sería conveniente encontrar una tienda en Etiler o en Isantasi. ¿Sabes algo? No es mi papel decir esto, pero mejor no dejes que tu esposo se entrometa en tu profesión. No comprendo por qué lo hizo. Él no es ese tipo de persona. Él me apoyó mucho, es decir, por él llegué hasta aquí, él me dio el valor. A veces siento que no merezco a ese hombre. Sí, porque yo fui muy dura con él. Le hablé muy mal y le dije tonterías, las dije frente a toda esa gente. Le dije cosas terribles que lo ofendieron. ¿Cómo es posible hablarle así a tu esposo? Escucha, no debí haber llegado tan lejos, pero mira esta lengua que no para. Ya, por favor, basta, Efsun, no hables así. Es muy claro que realmente amas a tu esposo. Mucho. Demasiado, Orkun. Hemos superado infinidad de dificultades. Ala sabe que lo amo y mucho. Lo que te hizo, debo aceptarlo, fue grosero. No, en absoluto. No lo niegues, eso no estuvo bien. Te golpeó y ofendió. Lo siento mucho, pero lo siento mucho. Sé que fue un grave error mío. Perdóname, por favor. Sé muy bien que le hablé mal. Fui mala con Arda, a pesar de que es todo para mí. Él es el gran amor de mi vida, mira. No podría vivir sin ese hombre, porque si me deja, no sé qué podría hacer. No podría soportarlo, no lo imagino, no resistiría. Yo me terminé todo esto.
Volcán, ¿mi esposa está aquí? No, no está. ¿No llegó a casa? Acabo de despertar. La llamé 20 veces, pero no me responde. Pensé que despertaría temprano y vendría para acá. Oye, ¿por qué no me dices nada, Volcán? Epsun se quedó con Orkun. Iban a hablar de negocios. ¿En dónde se quedó? ¿Dónde está? Escúchame, él me dijo que necesita un nuevo equipo y que iban a hablar de los pedidos. Mira, te juro que le dije a Epsun que podía traerla, pero no lo permitió. Epsun. ¡Arda! Alá, que no haga nada malo, señor. Epsun, ¿dónde estás? ¡Contesta el teléfono! ¡Ya te llamé muchas veces! ¡Contesta el teléfono! ¡Epsun, contesta el teléfono ya! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Epsun? Está conmigo, Arda. Está durmiendo a mi lado. ¿Qué? ¿Qué es lo que estás diciendo, Orkun? ¿Cómo que está durmiendo a tu lado? ¿Qué dijiste? Se cansó mucho anoche. Puedo despertarla si prefieres, pero ella duerme como un ángel. No querrás despertarla, pero puedo enviarte una fotografía. ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¿Quién eres, maldito? ¿Quién te piensas para amenazarme así? Vamos, amiga, por favor, ven, entra. Escúchame, Ganimet. Te juro por Alá que ahora sí nos ganamos la lotería, amiga. Ay, que así sea. Aunque ya tuvimos problemas con Arda. Pero el hombre es muy noble. Eventualmente lo solucionaremos porque el chico es muy amable. ¿Eso piensa, Sultán? La pasarela de anoche fue fantástica, ¿cierto? Me hubiera gustado que estuvieras ahí. Orkun es un muchacho que está en contacto con muchos hombres importantes y de negocios. Él estuvo toda la noche conversando con ellos, gracias a que posee una vida social excelente ese muchacho. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué cosa? Me dijo que si seguimos así, pronto abriremos una tienda. Ay, que así sea, que así sea. Que Alá nos dé lo necesario para poder abrir esa tienda, Sultán. Ay, amiga, que Alá nos escuche. Oye, Volcán, hijo. ¡Volcán! Bienvenidas sean. ¿Epsun todavía no llega? Volcán, responde. ¿Epsun no ha llegado? Sultán, escucha. Epsun no llegó a dormir a su casa. ¿Qué? Arda recién llegó y fue a donde presentamos la pasarela. ¿Qué dices? Mi niña no haría algo parecido. Dime de qué hablas, ¿eh? Mira, Sultán. Les advertimos de lo idiota que el tal Orkun podría ser. No fue por nada que Arda lo atacó anoche. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Escuchen, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay hombres en el vecindario preguntando dónde está nuestro taller. Nos fue muy bien en la pasarela anoche, ha de ser por eso. Buenas tardes. Señor, muy buenas tardes. El señor Orkun me envió. Van a tener que pagar por el lugar de la pasarela de anoche. Vamos a pagarlo nosotros. Así es. ¿Y por qué pagaremos? Tome esto. Es el contrato. La señora Epsun Atahan lo firmó. ¿Que este no es su taller? Ustedes se encargarán de la renta del lugar, de la iluminación y del audio. Lean bien, está escrito a detalle. Maldita sea, nos engañaron. Se burlaron de nosotros. Eso a mí no me importa. Tienen que pagar todo.
Deje de repetir estupideces. Ya le dijimos que nos engañaron y nos pide que le paguemos. Mire, a mí no me habla así. Voy a quitarles todo. ¿Y qué nos va a quitar? ¿Qué nos va a arrebatar? Vaya con el estafador de Orkun y tome su dinero. Ahora váyase. Miren, vamos. Esto termina aquí. Sí, claro. Lárgate. Eso no me importa. Tengo que recuperar mi dinero. Vaya, vaya, ahora sí se acabó. Nos arruinaron. Juro por Alá que este es el final. Estamos acabados. Ahora sí nos arruinaron. Pero se los dije, Arda también se los dijo y no creyeron. Oh, mi querida amiga, ¿qué sucedió? Tú eres una mujer brillante. ¿Cómo te engañaron así? Ay, no entiendo nada, no puedo creerlo. Dígame, señor. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Vine con el señor Ahmed ayer. Le entregué 500 órdenes, señor. Sí, a Orkun, ya pagamos ayer. Recibió el dinero. Me dijo que viniéramos hoy. Él me citó justo en este lugar para que acordemos la fecha correspondiente y todo se entregue a tiempo y como debe ser. Pero no recibimos efectivo. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Vaya con el hombre a quien le dio el dinero y él que se lo regrese. ¡Ande! ¡Lárguese de aquí! ¡No haga que me enfade tan temprano! ¿Pero cómo ocurrió eso? Pues no sé. ¡Largo de aquí! ¡Vamos! ¡Retírese! ¡Andando! Ande. ¡Vamos, vamos, caballero! Fuera, ¡andando! ¡Largo antes de que me enfade ya más! ¡Fuera! ¡Pero no me hagan esto! ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Oigan! ¡Abra la puerta! ¡O llamaré a la policía! ¡Voy a llamar a la policía! Por Alá que esta vez sí estamos acabados. Arruinados. Ganimet. No podremos resolver este asunto. Ay, Alá. Bakar, perdóname, pero esto es justo lo que temíamos. Les había hablado del riesgo y de que este tipo de tumores se regeneraban. Hay una nueva masa creciendo y esta hace presión en el lóbulo temporal derecho. Es por esto que frecuentemente experimenta pérdida de memoria y conciencia. A estas alturas ya no podemos hacer cirugía. ¿Pero qué vamos a hacer? Quimioterapia. Pero no quiero causarle daños mayores al bebé. Bajar, mire, la placenta hace una barrera protectora alrededor del feto durante los primeros 3 meses de embarazo. Su bebé no va a resultar herido. ¿Está seguro, doctor? No tenemos otra opción. Debemos empezar las sesiones de quimioterapia urgentemente para poder hacer que el tumor decrezca. Esa es la alternativa, no tenemos otra opción. Mire, si no iniciamos el tratamiento hoy mismo, por desgracia, señora Bajar, no podrá ver el nacimiento de su hijo siquiera. Sí, doctor. Solo que dijo que ahora mismo. Necesitamos hacer exámenes y comenzar la primera sesión. Pero mi hija tiene una presentación hoy en la escuela. Es muy importante, así que tenemos que ir allá. Por Alá, Bajar. Si quiere ver el futuro de su hija y todas sus presentaciones, debe iniciar el tratamiento de inmediato, Bajar. Es mi papá. Perdón. ¿Qué está pasando, papá? No podremos ir a la presentación de Nuran. Acaban de llevarse a prisión a tu tía. ¿Qué? Papá, no sabes cómo quisiera acompañarte ahora. Lo sé, hija, no te preocupes. Yo voy a ir a visitar a mi tía muy pronto. Está bien, cariño. Papá, por favor, ten mucho cuidado. Lo voy a tener, mi niña. Descuida. Señora Bajar, ¿su decisión ya la tomó? No tengo otra opción. Voy a iniciar la quimioterapia. Mira, yo voy a estar contigo en cada etapa, cielo. No, claro que no. Ates, debes estar con Nuran, por favor.
No puedes dejar sola a la niña. Hoy es un día muy importante para ella. ¿Sabes que eso nos dijo? Mira, mi papá tampoco podrá ir. Quiero que vea a alguien. Si no ve a nadie de la familia, se sentirá muy decepcionada. Por favor, no dejes sola a nuestra hija. Bajar. Comprendo, pero ¿cómo voy a dejarte, amor? A ti, cielo, te lo ruego. Por favor, no dejes sola a nuestra hija. Tienes que acompañarla. Que por lo menos vea a su papá en la función. Hermano, hermano, me llevarán a prisión, hermano. Me van a encerrar allá. ¿Me permiten abrazar a mi hermano? Está bien, adelante, señor. Hermano, por favor, haz algo. ¿Qué voy a hacer allá sola? Por favor, intenta ser fuerte, resiste. No puedo, no lo soportaré. Voy a suicidarme, moriré. No me dejes, hermano. Por favor, no permitas que me lleven. Voy a suicidarme. No lo permitas, hermano. No los dejes que me lleven. Hermano, Mehmet, por favor, ayúdame. Sé que voy a suicidarme si me llevan a prisión. Ya, intenta ser fuerte, por favor. Por favor. Vas a salir, solo intenta ser fuerte. ¿Está bien, hermana? Yo haré todo para sacarte, hermana. No. Te liberaré, entiéndelo. No, no me lleven, hermano. Déjenme, voy a quedarme con mi hermano. No, suéltenme. No, no me lleven. No puedo hacerlo. No puedo quedarme entre cuatro paredes. Sálvame, por favor, voy a morir. Ya, por favor, intenta ser fuerte. Por favor, debes tolerarlo. Hermano, tengo mucho miedo. Estoy aterrada, hermano. Voy a suicidarme. ¡Ulla! 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 ¡Escuchen! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Recuerda que dijo que sabía mi nombre, Kenan? Voy a decirle mi nombre, pero debe recordarlo. Me llamo Toros Güney. Yo me llamo Toros Güney. ¿Escuchó, Kenan Erxan? Mi nombre es Toros Güney. ¡Ulla! ¡Princesa mía! ¡Ulla! ¿Por qué me miras? ¿Por qué me están mirando así? ¿Por qué me están viendo? ¿Eh? ¡Ya sáquenme de aquí! ¡Sáquenme ahora de aquí! ¡Ulla! ¡Libérenme! ¡Esperen! ¡No! ¡Ulla! ¡Ulla! ¡Sáquenme de aquí! ¡Déjenme salir! ¡Ulla! 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 ¡Déjenme! ¡No voy a entrar! ¡Hermano! ¡Hermano, haz algo! ¡Quiero quedarme con mi hermano! ¡Me metas algo! ¡Ah! ¡Ulla! ¡Suéltenme! ¡Voy a ir con ella! ¡Suéltenme! ¡Déjenme, desgraciados! ¡Ulla! ¡Hermano! ¡Ulla! ¡Mehmet! ¡Por favor, no me dejen! Mehmet Emir, escuche. Por favor, no haga esto. ¿Ya estás lista? Seguro te saldrá todo muy bien. Ya lo verás. Qué linda te ves. Estoy muy orgullosa de ti. Permíteme verte. Oye, Nurán, de verdad luces bella, cielo.
¿Y mamá por qué no vino? Nurán, Bajar no pudo venir, pero me mandó contigo. Y dijo que te diera un fuerte beso, hija. Espérame un momento. Buen día. Bien, sé que todos ustedes vinieron a ver a sus hijos actuar en esta gran obra de teatro. Mi pequeña hija es esta niña. Yo me llamo Atés Germán. Y la madre de Nurán se llama Bajar. Bajar Germán. Ella no pudo venir. Y quiero pedirles un pequeño favor para mi esposa. Bajar, escuché. El señor Atés le tiene una sorpresa. Hija mía. Miren quién está aquí. ¿Qué te parece la actuación de tu hijo? Arda, necesito que me escuches. Por favor, solo escúchame. ¿Creerías algo así? ¿Eh? Arda, escúchame, por favor. Arda, voltea a verme. Mírame, ¿crees que soy capaz? ¿Eh? ¿Crees que haría algo parecido? Soy Epsun. ¿Piensas que yo te mentiría? Responde, contesta, Arda. No crees lo que te digo, ¿verdad? Se acabó. ¡Arda!
Despierta, mi hermosa princesa. Mejórese pronto, señora Bajar. Recupérese, señora Bajar. Señora Bajar, ¿se recuperará? Verá que se mejorará pronto, Bajar. Querida Bajar, sabemos que todo va a salir bien. Señora Bajar, cuídese mucho. Señora Bajar va a recuperarse. Mira, todos aquí están rezando para que te mejores muy pronto, mi cielo. Te queremos mucho. Ahora mismo me voy a llevar a esta princesa conmigo. Alá, me quedé dormida. No puede ser. Llamadas perdidas de Arda. Ay, bendito Alá. Pero qué demonios estoy haciendo aquí. ¿Qué estás haciendo aquí, Efsun? Te hice una pregunta, Efsun. Dime, ¿por qué te quedaste a dormir aquí con otro hombre? ¡Respóndeme! Arda, ¿acaso estás delirando, amor? Se acabó. ¡Esto es el fin! ¡Esto es el fin! Arda, creo que estás confundido. Ya no hay nada que aclarar. Y no estoy confundido. ¡Arda! Bella durmiente, abre los ojos.
supuesto, príncipe llegó. Y mi hermosa princesa también está aquí. Mi querida princesa, tu presentación fue muy entretenida. Oye, ¿de verdad te gustó? Por supuesto que sí, amor. Me encantó. Me hicieron demasiado feliz. ¿Te sientes bien, madre? Estoy bien, hija mía. Si están conmigo, estoy muy bien. ¿Cuánto tiempo te tienes que quedar aquí? El doctor me dijo que me quedé un par de horas y luego puedo irme. Mamá, yo ya quiero regresar a la casa. Extraño mi habitación y mi muñeca está en la casa. Escucha, papá, quiero volver a la mansión, por favor. Yo quiero volver a mi habitación y abrazar a mi muñeca. Papá, quiero volver a casa, por favor. Por supuesto, mi hermosa princesa. Está bien, mi amor. Te prometo que volveremos a nuestro hogar. Tú quédate con tu madre aquí y descansa. Yo tengo un par de cosas que hacer. Y después que haga mi trabajo, iremos a casa juntos. ¿Está bien, amor? ¿Cómo vamos a volver a la mansión? Se supone que ese tal Bexet nos quitó todo. Lo resolveré, Bajar. No te preocupes, amor. Antes, por favor, no hagas nada malo, mi vida. Está bien, mi amor, te lo prometo. Descansa, por favor. Ten cuidado, Antes. Lo suplico. No hagas nada que tu vida ponga en riesgo. Volveré, cielo. Anda, Nurán, ven, siéntate. Vamos, mi amor, siéntate aquí. Y no dejes que mamá se aburra. Volveré muy pronto. Atés, te amamos. Y yo a ustedes. Demasiado. Esa mansión pertenece a mis hijos. Esa mansión es de mi esposa. Esa mansión pertenece a mi suegro. Esa mansión es de mi familia. No se la dejaré a nadie porque nos pertenece. Bajar, Nurán, yo les prometo a ambas que voy a recuperarla. Voy a recuperar esa mansión y todos volveremos a vivir ahí. Se los prometo. Volveremos a reunir. Nunca nos van a separar de nuevo. Y hoy yo les prometo que nadie se atreverá a lastimarnos nuevamente. No entiendo por qué hiciste esto. No entiendo por qué provocaste la separación. No lo entiendo. Arda. Arda, ¿por qué me llamaste tan abruptamente, hijo? Arda, ¿estás llorando? ¿Qué pasó, hijo? ¿Y Efsun, Arda? Arda, te pregunté dónde está Efsun. Arda. Dime, hijo, ¿qué pasó? Mi niño, tengo miedo.
Arda, ¿qué pasó? Se acabó. Todo terminó. ¿Por qué, hijo? Efsun me engañó con otro sultán. Basta ya. Basta, Arda. Tu esposa es incapaz de eso. Sultán, escucha. Lo vi con mis propios ojos. Se quedó con ese tal Orkun anoche. Había botellas de alcohol ahí. Con mis propios ojos lo vi. Bebieron juntos anoche. Ya no soporto todo esto, sultán. No puedo soportar esta situación. Arda, Efsun jamás haría eso. Mi niña no es capaz. Llámala. Pregúntale, amor, y que nos explique todo. ¿Lo vas a hacer? Creo que no, sultán. Ya no puedo volver a hablar con Efsun. Te dije que yo mismo la vi. Tú sabes todo lo que dejé por ella. A mi familia, a mi madre, mi herencia, mi apellido, la mansión. Hice todo a un lado. ¿Y tú piensas que esto es lo que merezco? Pienso que no lo merezco. No lo mereces, Arda. Le dije a Efsun que todo terminó, sultán. Le dije que ya todo había acabado. Ya me voy y quiero que me des tu bendición. Dámela. ¿A dónde irás, Arda? No lo sé. Ya lo resolveré. Anda, dame tu bendición. Vamos, sultán, dámela. Quiero resolver los problemas. Mi papá está dispuesto a ayudar. Que Alá te proteja. Yo te bendigo. Tienes mi bendición, Arda, porque tú eres casi un hijo para mí. Por lo tanto, mi bendición te acompañará. Te va a ir muy bien, amor. No llores, sultán. No llores más. Eres como mi madre. Llámame cuando me necesites a tu lado. Llámame cuando estés en problemas, ¿está bien? ¿Cómo pudiste hacer eso? Thank you.